y que sufro acoso cada vez que salgo a la calle. Y creo que a muchas mujeres en Cuba le pasa también. Ahora, por supuesto, desde mi posición de artista, claro que es un punto a favor para apoyar, porque creo que la gente a veces adopta conductas y eso que ve de los artistas, lo utiliza como paradigmas y ese tipo de cosas, ¿no? Que son súper bonitas, pero también los tipos, como el neo-licencia, y creo que sí, que si puedo ayudar en algo a las mujeres con este tipo de temas, y si se sienten identificadas con el tema o lo que sea, y está a mi alcance, claro que voy a apoyar a la campaña y que voy a ayudar. Así que nada, como mujer y como artista, por supuesto que me siento súper identificada y súper involucrada con Evolución, que la cosa también se atribuyo a esta campaña una importancia muy grande, ya que tenemos que abandonar esa sed de acoso realmente que el pueblo de Cuba, en este caso los hombres, ya que tenemos una cultura extremadamente machista, se vive en todo el país respecto a la mujer. La mujer se mira todavía como un objeto sexual en nuestro país, y como dice justamente acá el hay que evolucionar, señores. Tenemos que dejar atrás ese pensamiento retrógrado. Tenemos que evolucionar con el mundo. A lo mejor, como todos los seres, las personas tienen pensamientos distintos, los cuales hay que respetar. Si se quieren vestir como les da la gana, hay que respetarlas también. Y tenemos que pensar que tenemos mujeres en casa, que tenemos esposas, que tenemos hermanas, que tenemos tíos, que tenemos hijos, hijas hembras, y que pueden estar sufriendo ahora mismo, que tenemos amigas y mujeres y pueden estar sufriendo ahora mismo de acoso saliendo de la casa en el mismo barrio, en la misma cuadra, y tenemos que luchar con eso. ¿Qué te motiva a participar en esta campaña? Bueno, como decía, me motiva justamente eso, que tenemos familia, amigas y mujeres, y hay que luchar por los derechos que tienen a que se les respete.